Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en este quinto día dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en estos minutos a pedirle con humildad que nos una a su corazón, a su pasión, muerte y resurrección, para crecer cada día en humildad, en esperanza y en amor por todos nosotros, por nuestro prójimo, aceptando con fortaleza todos sus designios y ofreciéndose junto con Él por la salvación del mundo. Oh glorioso Padre Jesús de las maravillas, vengo con toda confianza a implorar el remedio de mis necesidades. Por la preciosa sangre que derramaste en el Calvario, por los dolores de vuestra pasión, por la ignominia de vuestra muerte, os ruego que no deseches mis súplicas, ni las súplicas de cada uno de los que estamos dedicando este mes a ti, junto a esta novena y a todas las oraciones que coloquemos. Siempre que la gracia que solicitamos sea para vuestro mayor agrado, honra, gloria y provecho de mi alma, que así sea, Señor. Por eso, acepta, Señor, estos minutos de oración que te ofrecemos. Que viva, Señor, en nosotros la fe, para que sea humilde, Señor, para que, por consiguiente, todos estos beneficios sean avivados en todos los corazones y en el fuego sagrado de tu amor. Amén. Por eso, de rodillas y si es posible, delante de una imagen de nuestro Señor Jesucristo, iniciando este quinto día de la novena a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, rico en misericordias y piedades, que para darnos la más realzada prueba de tu ardiente caridad e infinito amor hacia nosotros, derramaste todo el inestimable licor de tu preciosísima sangre, en tanto grado que después de haber expirado en la cruz para nuestro remedio, quisiste que aquella cruel lanza te sacase la poca que había quedado en tu ya difunto cuerpo. Todo a fin de que conociésemos los hombres el infinito amor con que solicitas nuestra salvación. Pero, oh Jesús mío, ¿qué es lo que encuentras en los mismos hombres en recompensa de tanto amor? Ingratitudes, ofensas, pecados y transgresiones de tu suave y santa ley. Esto es verdad. Y ojalá no lo fuera. Ya lo confieso, mi Dios, delante del cielo y de la tierra. Ingratamente te he agraviado, te he ofendido con el continuo quebrantamiento de tus santos mandamientos. Pero si lo que quieres de mí y de todo pecador es que se convierta a ti y viva eternamente, heme aquí arrepentido de lo íntimo de mi corazón. Pésame, mi Jesús, de haberte ofendido. Quisiera morir a la fuerza del dolor de haber pecado. Perdóname, mi Jesús, que yo te doy palabra de ser en lo adelante ayudado de tu divina gracia. Muy otro de lo que hasta aquí
he sido. No se malogre en mí tanta sangre derramada, en este rico tesoro de tu sangre preciosísima. Pongo toda mi esperanza para alcanzar el perdón de tantas ofensas. Misericordia, Señor. Ten misericordia de mí por tu preciosísima sangre. Amén. Oh Padre eterno y Dios de todos los consuelos, atended benigno y oíd misericordioso los clamores que desde la tierra os envía la derramada sangre de vuestro unigénito Hijo, vertida todo en beneficio de sus hermanos, los hombres, para reconciliarlos con vuestra divina majestad y satisfacer por ellos sobreabundantemente la deuda de sus culpas y pecados, que tanto irritan vuestra divina justicia. Por amor a Él, perdonadnos, misericordiosísimo Padre, y derramad sobre nosotros vuestras paternales bendiciones, concediéndonos eficaces auxilios para detestar las culpas y amaros y serviros en todo el discurso de nuestra vida. Y otorgarnos benigno por su preciosísima sangre, lo que en esta novena solicitamos, si es conforme a tu divino beneplácito, y si no lo es, conformad nuestra voluntad con la vuestra, para que agradaos en todo y en nada ofendíos, os sirvamos fielmente hasta la muerte, y después de ella, os gocemos en la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Día quinto. Meditación. El cuerpo de Jesús destrozado por la flagelación. Sigue, oh alma mía, contemplando atentamente la horrible carnicería que en el destrozado cuerpo de tu amante Padre Jesucristo ejecutó la crueldad de aquellos inhumanos verdugos. Y mira cómo estaba ya su majestad casi en términos de morir. Y tan despedazado que ya no había carne que agotar, sino solo huesos descarnados. Así lo reveló Nuestra Señora a Santa Brígida. Como mi hijo estuviese todo cubierto de su sangre y todo su cuerpo tan rasgado que ya de los pies a la cabeza no había parte sana en donde pudiesen azotarle. Entonces uno de los que estaban allí, viendo que le mataban, asustado y temeroso del mal que les podía venir a los verdugos si le quitaban la vida antes de la sentencia, corrió y les preguntó que cómo, si estar sentenciado a muerte, le quitaban la vida, y sin aguardar respuesta, sacó un cuchillo y cortó las sogas. Y ahora, alma mía, considera a tu Jesús nadando y casi ahogado en aquel lago que de su preciosísima sangre se había hecho sobre la tierra. Y haz cuenta que le oyes decirle a la misma tierra: oh tierra, depósito de mi derramada sangre, no la esconda ni la encubras, para que viéndola los hombres toda vertida y derramada por sus pecados, se azore y amedrente el espíritu, y conciba un grande furor contra estos mismos pecados, los aborrezca, les haga guerra y antes de la vida, los hombres y mil vidas que tuvieran que volverme a ofender atendiendo al encendido amor con que por ellos derramó mi sangre, no la ocultes, para que avise al hombre que le tengo que pedir rigurosa cuenta de ella y que vive de la misma manera y con el mismo descuido
como si no hubiera sido lavado con mi sangre a tanta cosa, y le diga que se enmiende del pecado para que pida perdón y no castigo, misericordia y no justicia. Repasa bien, alma mía, estos puntos y aprovéchate de tan celestial doctrina. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para el día quinto. Oh Jesús, amabilísimo de mi vida, oh maltratado y despedazado dueño de mi corazón, ¿cómo no se me rasga este en menudos pedazos al verte caído y casi ahogado en este lago de tu preciosísima derramada sangre? ¿Cómo tengo alientos para meditar estos tiernísimos pasos sin derramar abundantes lágrimas? ¿Qué haré yo, Jesús mío, para alcanzar este don de lágrimas con que deseo llorar tu amarga pasión? Pero ya sé lo que he de hacer: acogerme a esta misma sangre preciosísima. Aquí me quiero estar al pie de esta columna en que por mí sufriste tanta multitud de crudelísimos azotes. Dame licencia, Señor, para estar aquí, que según es tu benignidad y amor, espero no me la negaras, ni te desdeñaras de que los arroyos de tu preciosísima sangre caigan sobre mí, pues los derramas con tanta abundancia y liberalidad para lavar y sanar pecadores. Caiga, Señor, caiga sobre mí este licor preciosísimo con que he de quedar tan limpio y tan hermoso. Sí, mi Jesús, lávame y purifícame con tu preciosísima sangre de todas las manchas que en mi alma han ocasionado la multitud y malicia de mis pecados, para que limpio de todas ellas, alabe, ame y sirva con un corazón contrito, limpio y humillado, a un Señor que me amó tanto, que no dudó derramar su sangre y perder su vida por mí, para que viviendo y muriera, y muriendo con tu santísima gracia, merezca tu eterna gloria, en donde te goce y alabe por todos los siglos de los siglos. Amén. Coloquemos aquí, en estos instantes, esa gracia, esa petición que deseamos conseguir a lo largo de estos 9 días con esta novena, pidiéndole a Mamita María que sea ella esa madre intercesora que lleve allí a su Hijo nuestras intenciones, y suplicándole por la salud mundial y todos los enfermos, para que sea el Señor pasando, sanando, salvando y liberando a todos y cada uno de ellos que en estos momentos suplican salud, Señor, salud, bienestar, paz, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra patria Venezuela y en el mundo entero.
De ti pedimos, Señor, la salvación a través de esta sangre derramada por ti, de todos nuestros pecados, Señor, y que sean salvados muchos corazones, que sean, Señor, sanados y salvados por ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final a la Santísima Virgen. Oh Purísima Virgen María, dignísima Madre de mi Señor Jesucristo, dígnate, Señora mía, de ofrecer al Eterno Padre la preciosísima sangre que tú suministraste a tu Santísimo Hijo en la Encarnación, para que derramándola toda por redimirnos, nos abriese las puertas del paraíso que el pecado tenía cerradas, y alcanzanos de su majestad amor a la virtud y aborrecimiento, al pecado y lo que en esta novena pedimos, si es de su divino beneplácito. Juntamente te pedimos la exaltación de la santa fe católica, la destrucción, Señor, de tantos vicios, Señor, de tantos pecados mortales, y sobre todo la destrucción de esta pandemia, para que sean liberados tantos enfermos, la perpetua paz entre Venezuela y el mundo entero, la conversión de los pobres pecadores, la libertad de tantos cautivos, el descanso de las benditas almas del purgatorio y finalmente la perseverancia en gracia de los justos, para que aprovechándonos todos de este infinito tesoro de la derramada sangre de tu Santísimo Hijo, acabemos nuestra mortal vida en su divina gracia, para gozarle en su gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. La preciosísima sangre de Jesús nos favorezca en la vida y en la muerte. Amén. Señor, y con cada gota que derramaste, Señor, de tu preciosísima sangre, bendícenos y protégenos en esta noche y durante todo el fin de nuestra vida, como tú prometiste, Señor, estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y bendícenos, Señor, y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias. Gracias por estar atentos a tanta programación, a tantas oraciones, para llegar a nuestro Señor, a la salvación de nuestros pecados, y para que el Señor nos dé y nos alivie de tantas enfermedades. Que el Señor nos bendiga en esta noche a todos y nos dé una feliz y santa noche. Bendiciones para todos. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos.